Sí, buenas tardes. Nos encontramos por aquí acompañando a los ejecutivos de este importante centro de salud y de asistencia, quienes nos honran con su presencia y su apoyo en el desarrollo en el sector de salud para nuestra comunidad de Las Guaranas, y que hoy damos gracias a Dios y nos unimos a esa alegría junto a ellos al cumplir un año en el servicio. Ya hoy, que gracias a Dios, cumplen su primer aniversario, dando tan importante servicio a esta comunidad, y también nos sentimos contentos y satisfechos por su servicio y su acogida. También esperamos en Dios que este sea el primero de muchos años y que continúe dando un servicio de calidad y sobre todo de calidez para todos nosotros aquí. También podemos dar testimonio de que usamos el servicio y también estamos satisfechos. Los felicitamos y ponemos de inmediato en manos de Dios, quien es quien todo lo puede y lo permite, este primer aniversario. Y decimos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El amor de Dios Padre, la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo y el consuelo del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con su Espíritu. Vamos a proceder a la lectura de la palabra para nosotros aquí, darle el carácter, el matiz que conlleva. Y vamos a escuchar la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Colosenses, que nos dice: hermanos, sobre todas las virtudes, tengan amor, que es el vínculo de la perfecta unión. Que en sus corazones reine la paz de Cristo, esa paz a la que han sido llamados como miembros de un solo cuerpo. Finalmente, sean agradecidos. Todo lo que digan, todo lo que hagan, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre, por medio de Cristo. Todo cuanto hagan, háganlo de buena gana, para agradar al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor les dará la herencia en recompensa. Él amó a quien sirve, que es Cristo. Palabra de Dios. Procedemos de inmediato a lo que es la bendición solemne. En esta ocasión, con motivo del primer aniversario de este importante centro de asistencia de salud. Oremos. Señor Dios nuestro, al reunirnos gozosos para proporcionar la santa bendición a este centro de salud asistencial, queremos unir nuestra alegría a la acción de gracias por tus beneficios. Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia en todos los acontecimientos de la vida. Por eso, elévanos hacia ti nuestro espíritu agradecido, porque participamos de tu bendición descendiente. Te bendecimos, Padre, porque hoy podemos ofrecer públicamente este centro de salud, ya con su primer año en servicio. Y te damos gracias, te bendecimos, Padre, porque en este lugar de asistencia de salud, de encuentro entre los hombres, va a ser posible construir unas relaciones vivas, amistosas y fraternas que contribuyan al desarrollo y bienestar de todos. Y junto con la alabanza, hacemos también nuestra súplica. Haz descender sobre nosotros, sobre nuestras vidas, sobre nuestros intereses y trabajos, la bendición abundante de tu gracia, para que desde este lugar visible que hoy bendecimos, nos hagamos dignos de participar un día en el templo visible de tu gloria. Por Jesucristo
nuestro Señor. Amén. A la recomendación del Salvador, concluyamos esta solemne bendición con motivo del primer aniversario de este centro de salud asistencial con la oración y las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Decimos todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Y que el Señor esté con ustedes, y con su espíritu. Y que la bendición del Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sobre sus familias, sobre sus hogares, en especial sobre este centro de salud, y que ella le acompañe siempre. Amén. Amén. Se dan un abrazo de paz y pueden seguir en paz. Muchas felicidades. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Muchísimas gracias. En el día de hoy estamos aquí para agradecer ante todo a Papá Dios, que hoy Segadit cumple un año de apertura. Vamos a agradecer también a la comunidad por el apoyo que nos han brindado, a nuestros empleados que siempre nos han dado su mano. Muchas gracias a todos, y esperando en Dios que este sea el primero de muchos años más en el cual estaríamos aquí brindando todo el servicio de calidad que necesita la comunidad. Gracias. Todo, felicidades. Muchísimas gracias a las personas que nos acompañaron hoy en nuestro primer aniversario. Queremos enseñarle nuestro moderno sonógrafo, el cual es el más moderno de toda la zona. Es un equipo bastante sofisticado en el cual podemos realizar todo tipo de estudios sonográficos, incluyendo las sonografías en 3D para esas embarazadas que quieren ver su bebé a color. También es un equipo que puede hacer ecocardiogramas para problemas cardíacos, en fin, un sinnúmero de estudios modernos que podemos realizar con este equipo moderno. También adquirimos un rayos X nuevo con fluoroscopía para los estudios de imágenes, tanto óseos como fluoroscopios. Este es el área de sonografía. Acá las embarazadas pueden ver su bebé en tiempo real, así que los esperamos por acá. Quiero felicitar de manera especial a Daniel Portorreal de Guaraneros Unidos por el excelente trabajo que ha venido desempeñando. Queremos agradecerle de manera especial. Muchísimas gracias, Daniela.